Continuemos personalizando, por ejemplo, esta línea que estamos viendo aquí eh, también se podría modificar. Si nosotros eh, en este bloque quisiéramos otro tipo de línea, veis, eh, esta es la por defecto, que es bastante más útil. Tendríamos la opción de puntos o tendríamos la opción de línea ancha, que nos haría un separador, en este caso eh, ligeramente diferente. Bueno, vamos a ver los modelos y vamos a editar. Vamos a editar este contenido de columnas. Como veis, yo aquí tengo una columna, aquí tengo otra columna y aquí tengo otra columna. ¿Por qué? Porque tengo todo dentro de un bloque, a ver si me permite seleccionarlo, que contiene tres columnas. Si yo no quisiera tener tres columnas, el programa me permite cambiarlo, pero no lo puedo hacer desde ninguna de las columnas, porque como veis, aquí lo que tengo es el texto. Entonces, lo que debo seleccionar es desde la vista de lista, porque es bastante más sencillo, la opción columnas. Cuando tengo la opción columnas seleccionada, ya tengo las tres columnas seleccionadas al mismo tiempo, ¿veis? Columna 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, y esta sería la columna postre, esta sería la columna principal, y esta sería... La columna entrante. Entonces, ¿qué quiero dos columnas? Selecciono columnas y aquí en columnas le digo quiero solo dos columnas. Si pincho sobre avanzado, aquí podría escribirle modelos para que después en el menú de navegación me llevase cada uno de los modelos. Y como veis, ahora como ya solo tengo dos columnas, voy a copiar el texto que os he facilitado. File line sería este de aquí. Si no lo quiero en negrita, solo tengo que seleccionarlo y cambiarlo. Si quisiera algunos otros ajustes, como por ejemplo que la L fuese más grande, puedo darle a la opción de capitalizar. Y aquí voy a hacer lo mismo. Vale. Perfecto, si lo quisiera justificado, justificar, justificar, y vamos, vamos a cambiar porque no sea una L también. Vamos a decirle R18 y que la R sea la capital. Perfecto. Eh, ver el menú completo, que era lo que nos aparecía por defecto, lo que nos encontramos aquí es un bloque que lo que tiene es un botón. Si yo me fuese a ver todos, en las opciones eh, más comunes nos aparecía también, tendría la opción de colocar un botón. Ese botón es exactamente igual que lo vemos que el que vamos a editar ahora. De hecho, si quisiéramos podríamos eliminar este y añadir un botón nuevo. Este sería mi botón al que voy a llamar Configura tu modelo bien, como veis tenemos distintas opciones de botón, rellenar, contorno, tenemos la posibilidad de alinearlo, pero Quedaría algo mejor. Vamos a hacer un pelín más ancho. Vamos a decir que se abra en una ventana nueva. Vamos a dar un color ligeramente diferente. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de coger azul. Y aquí para el color de fondo vamos a darle un color gris un poquito más claro. Vale. Perfecto. Bien, aquí es donde tenemos que, por ejemplo, si en la página de BMW oficial tenemos el configurador, pues voy a copiar esta URL y le voy a decir al programa configura tu modelo sin Tinder ni nada porque si no no nos va a entrar bien bueno eh, para hacer que nuestro botón esté en el medio lo que tenemos que pulsar es sobre la opción de cambiar la justificación del contenido con esto lo que conseguimos es que nuestro botón esté en el centro de la imagen. ¿Dónde está esta opción? Cuando nosotros seleccionamos, estábamos en vista de columnas, ¿veis? Aquí teníamos una columna y otra columna. Cuando seleccionamos este bloque, tenemos aquí las opciones de estilo. Qué poco intuitivo es esto, coño. A ver. Este menú va a ir a un vínculo externo. Si queremos editar el menú que ya teníamos preconfigurado, pues simplemente sería pinchar sobre él e indicarle aquí la URL a la que queremos ir, por ejemplo, esta del configurador. Si es nuestra idea. Perdón. Y si queremos que lo abra en una ventana nueva para no perder la visita, pinchamos sobre el clic abrir en una ventana nueva. Teniendo seleccionado el botón tenemos distintas opciones. Eh, ahora mismo está en Rellenar y por eso tengo este color negro. Si le doy a Contorno, desaparecería el color. Si quisiera cambiar el color del relleno, lo podría hacer. En este caso, lo que considera texto es la línea de fuera y el texto propiamente dicho. Y si quiero cambiar, por ejemplo, un color gris. El color del relleno en esta opción, color de fondo es donde lo podría hacer. También puedo redondear levemente el borde del botón. Vamos a ponerle aquí dentro de los anclajes la opción de configurador. Bien, si quisiéramos añadir un botón de cero. También lo podríamos hacer. Por ejemplo, en ver todos, botones, podríamos añadir un nuevo botón que deberíamos personalizar a nuestro antojo y que después nosotros podríamos editar según nos interesará. Bueno, en este caso lo vamos a eliminar el bloque y vamos a continuar editando esta imagen. También este bloque espaciador para que se vea tan solo la imagen de la motocicleta sin ningún texto. Y ahora después editaremos el formulario que tenemos en esta parte.